дай қалап Reunión. Eh, sean bienvenidos todos los que están eh, siguiendo esta transmisión. Y bueno, pues el día de hoy esto se ha convertido en una reunión general para fortalecer distintas áreas de nuestra vida espiritual. Y el día de hoy voy a hablar acerca de un tema que es muy importante. Voy a dar algunos motivos para perseverar, ¿ok? Todos nosotros sabemos que hay mucha gente que se queda en el camino. ¿Alguien ha conocido algún creyente? que en alguna etapa de su vida estaba muy emocionado con las cosas de Dios y que ya se haya apartado, levanta tu mano si tú conoces a alguien. La mayoría, ¿no? Ahora, ¿qué nos va a guardar a nosotros para no ser el día de mañana esa persona que termine estando apartada? Si quizá el día de ayer ellos escucharan esta eh, enseñanza, también dirían: Sí, yo he visto gente que se aparta. Pero, ¿qué es lo que nos hace permanecer a nosotros? ¿Y qué, eh, qué, qué es la motivación que, que nos va a ayudar en los tiempos difíciles a permanecer? Yo no sé tú, pero a mí sí me aterra pensar que va a llegar un momento donde no me interesen las cosas de Dios. Porque no hay nada que te pueda guardar, nada en cuanto a algo humano que tú puedas hacer. No hay algo que tú puedas hacer para que eh, te dejes de apartar o no te dejes de apartar. Y el día de hoy vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a poner un cimiento estable. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos difíciles para nuestra fe. Va a, van a venir temblores a nuestra fe y de acuerdo a los cimientos... De lo que nosotros hayamos construido, esta fe va a permanecer o se va a caer. Sin importar lo emocionado que tú estés, lo emocionada que tú estés con el cristianismo, si no creas buenos cimientos, tarde o temprano, cuando vengan los problemas, tu fe se va a caer, ¿ok? Entonces hay que hacer algo. Eh, los países con temblores que quieren construir alto se preparan para los temblores, ¿ok? Y nosotros al ver que muchos creyentes han caído, se han apartado, debemos de estar preparados para saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer para eh, soportar los tiempos difíciles. En primer lugar, quiero decirte algo que dijo nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 8, verso 31. Dice la Biblia, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Okay? Entonces, vamos a ver dos áreas, una, lo que nosotros hacemos y otra, lo que hace Dios, ¿ok? Nuestra tarea, ¿cuál es? Permanecer. ¿Permanecer en qué? Permanecer en su palabra, ¿ok? Y dice la palabra de Dios que va a haber una consecuencia, vamos a conocer la verdad, la verdad nos va a hacer libres. Y esta palabra, permanencia, es algo que yo quiero que analicemos el día de hoy, ¿ok? Porque ser cristiano no se trata de... Algo que somos por algún tiempo. Se trata de permanecer en la fe. ¿Ok? En los tiempos difíciles, en los tiempos adversos, dile al que está a tu lado, ser cristiano significa permanecer en la fe. A ver qué significa ser cristiano. Permanecer en la fe. ¿Ok? Entonces dice la palabra de Dios que había muchas personas que en algún momento se emocionaron. Estaban con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifieste algo que nunca fueron de nosotros. Personas que aparentaban ser creyentes, pero que no permanecieron en la palabra. Quizá vinieron porque alguien los invitó, porque se le hizo interesante a alguna persona, pero en el momento de decidir seguir a Cristo o no seguirlo, él decidió en su vida personal no seguir a Cristo. Ok. Entonces, aquí vemos un criterio para convertirnos en verdaderos discípulos. Nosotros podemos ser distinguidos como verdaderos discípulos cuando permanecemos en la palabra de Dios. ¿OK? Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice también algo muy importante. Y yo quiero que nosotros meditemos en esto. La palabra de Dios nos muestra que no todo es lo que nosotros hacemos. Vamos a leer desde el 4, Primera de Pedro 1, 4. ¿Ok? ¿Sabes qué? Mejor vamos a leer toda la carta de primera de Pedro. No, pero en sus casas. ¿Ok? A -a ahorita vamos a leer el 4 y el 5. Dice la Biblia que nosotros hemos recibido una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y después Dios nos muestra una verdad. Pedro... Al haber sido guardado en su vida, al haber tenido varias equivocaciones, escribe por qué Él terminó guardado por el poder de Dios. Dice la Biblia eh, en el verso 5 que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos guarda? el poder de dios wow cuando entendemos eso que es el poder de dios el que nos guarda y para nosotros acceder al poder de dios que necesito fe ok entonces aquí yo entiendo que el poder de dios es lo que me va a guardar que yo tengo que estar buscando por fe entrar constantemente a, a que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Y esto lo podemos hacer en cada momento. Se puede hacer en una prédica. Hay personas que quizás solamente oyen, hay personas que creen. En una se manifiesta el poder de Dios. Hay personas en el tiempo de alabanza que se entregan. Hay personas que solamente tararean. En una se manifiesta el poder de Dios. Y en cada momento nosotros tenemos la opción de vivir una vida entregada al Señor o vivir una vida indiferente al Señor. Ahora, lo que a mí me dice que me va a guardar de no apartarme de la fe es constantemente entrar a ver y que se manifieste el poder de Dios en mi vida. Nunca se nos tiene que hacer costumbre un servicio, nunca se nos tiene que hacer costumbre un tiempo de oración, nunca se nos tiene que hacer costumbre un tiempo de, este, de alabanza, ¿no? Hay personas que dicen, ay, otra vez esa ya me la sé. O hay personas que, ¿por qué me la cambian? Este, pues no están las que a mí me gustan. Fíjate, cuando yo llegué a Estados Unidos a estudiar teología, eh, había algunas canciones que no entendía del todo. Y, y yo decía, híjole, ¿qué hago? ¿No? O me pongo el traductor y ni puedo alabar. ¿Qué es lo que hago? Entonces hubo un momento donde dije: de aquí a que agarro bien el inglés, me voy a quitar mis, mis audífonos, mi, mi chicharo para el traductor, y yo me voy a entregar, y yo voy a adorar en español, y yo no me voy a perder de lo que Dios está haciendo en este momento. ¿Ok? Entonces, nunca hay pretextos eh, para. Bueno, siempre hay pretextos ¿no? que se ponen para no entrar al poder de Dios, pero nunca son justificaciones buenas porque siempre tú y yo podemos tener la actitud de entrar a que el poder de Dios se manifieste. ¿okay? Siempre va a haber muchas excusas, distracciones, trabajo, etcétera, etcétera, pero busca cualquier oportunidad para a través de la fe entrar a donde el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. ¿okay? Si hay alguien de quien podemos aprender, que nos puede guardar para no acabar apartados, es Pedro. Pedro fue una persona muy emocional, fue una persona que le falló al Señor, fue una persona como tú y como yo, un ser humano que se equivocó varias veces, un ser humano que a veces hablaba de más, que a veces no pensaba tanto lo que decía. De hecho, eh, después de haber dado una de las verdades más grandes y hermosas, que es que Jesucristo era el fundamento de toda la fe, que Él era la roca, después de eso, intentó en su supuesta amistad con Jesús librarlo de la muerte. Y Jesús, nosotros sabemos qué fue lo que le contestó, apártate de mí, Satanás, porque pones tus ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Pregunta. ¿Cuántos de nosotros no tantas veces ponemos nuestros ojos en las cosas de los hombres? Imagínate a Jesús diciéndote a ti, diciéndome a mí, cada vez que ponemos nuestros ojos en las cosas de los hombres, apártate de mí, Satanás. Y nos parecemos tanto a Pedro, porque a veces somos tan fáciles de engañar, tan fáciles de dejar llevar por los sentidos y, y, y tan fáciles de que las emociones a veces cobren más fuerzas que nuestra voluntad o que nuestro carácter. Y bueno, pues nosotros vemos que Pedro es un buen ejemplo para, para reconocer y para hacernos entender qué es lo que nos puede guardar en los tiempos difíciles. Ahora, hay una lucha espiritual por tu vida. ¿Sabías eso? Hay una lucha espiritual porque el enemigo quiere que te apartes. Lo había por la vida de Pedro. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, 31 al 32. A veces creemos, bueno, yo ya sigo a Jesús, ya no hay una lucha espiritual por mí. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Lucas 22, 31 al 32 dice, Simón Simón, ¿ok? No es que Jesús era barrio y que le decía, Simón Simón. No, no, no. Era su nombre de Pedro antes de que Jesús se lo cambiara, ¿ok? Entonces le dice, Simón Simón, he aquí Satanás. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. A alguien que había decidido seguir a Cristo. A alguien que había visto el poder de Dios. Viene una advertencia de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Ok? Y bueno, cuando un trigo es zarandeado, a mí me llama mucho la atención porque todo... Lo que está seco se cae. Y si el trigo no tiene vida, se rompe. Y entonces se destruye. Pero cuando un trigo está vivo y lo sacudes, lo único que hace es que saca ese polvito ¿no? e, y, y se desprenden ciertas partes de, 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 de la ramita, pero no es rota. Ahora, esto es algo muy importante saberlo para nosotros. El enemigo nos ha pedido para zarandearnos. ¿El enemigo puede pedir a un creyente para ser zarandeado? Sí. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, porque a través de eso se desarrollan muchas cosas en la vida del creyente. Se desarrolla fe, se desarrolla constancia, se desarrollan buenas bases. Yo me acuerdo, los, los tiempos en donde mi fe fue más sacudida fue en el tiempo de universidad cuando todos mis maestros me atacaban ¿no? y me decían ah, a ver si tu cristo esto por qué esto si la biblia esto por qué esto entonces yo tenía que llegar a casa ponerme a estudiar abrir libros para saber qué contestar yo era honesto la verdad voy empezando tengo un mes en esto de mi oportunidad lo voy a investigar pero seguramente hay una respuesta al otro día iba con la respuesta y eso ayudó a que yo pusiera buenos cimientos a mi vida. El día de hoy le doy gracias a Dios por la persecución, porque fue la persecución la que me hizo profundizar más en las escrituras y tener una buena base para después no apartarme. Ahora, la Biblia y esta historia de eh, Pedro no acaba aquí, no acaba en el plan del enemigo para zarandearnos, porque si no, pues, híjole, ¿qué podríamos hacer? sino que dice la palabra de Dios, vamos al versículo 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos, dice Jesús, vas a ser zarandeado, pero estoy orando por ti, para que la fe no te falte, porque tienes un propósito, porque tienes una misión. Qué hermoso saber que en medio de nuestras luchas, Jesús está orando por nosotros y nos recuerda que hay una misión para cada uno de nosotros. La fe nos va a fallar, pero ¿sabes qué? Tenemos un propósito para ser buenos padres y ser modelos, para dirigir a nuestra familia, para tener el liderazgo que Dios nos ha dado. Entonces Jesús les recuerda a Pedro no solamente que va a ser zarandeado, no solamente que hay una lucha espiritual por él, sino también le recuerda que Él tiene una misión. ¿Sabías eso? Todo creyente tiene una misión. Todos tenemos una misión, algunos restaurar a alguna persona, algunos manifestar el poder de Dios a través de un servicio, a través de un ministerio. Entonces eh, Jesús le dice, el enemigo te ha pedido, pero yo estoy rogando por ti para que tu fe no falte. ¿Qué era lo que no tenía que faltar? La fe. ¿Por qué? Porque recuerdan... La fe es lo que nos da acceso al poder de Dios. Y el poder de Dios es lo que nos guarda. Ok. Entonces, tenemos que poner nuestros ojos en nuestra fe. Cuando nuestra fe está bajando, tenemos que acercarnos al Señor. Tenemos que aferrarnos a Él. Tenemos que buscar más de Su palabra. Y entonces vamos a ser guardados. Ok. Ahora. En su humanidad de Pedro, Pedro era como tú y como yo, dice Lucas 22, 33. Si a ti el Señor Jesús el día de hoy se apareciera aquí en medio de nosotros en una transfiguración y nos dijera: Sabes que vas a tener problemas, vas a ser sacudido, pero yo estoy orando por ti. Muchos de nosotros en nuestro orgullo le diríamos: Ay, seguramente le hablan aquí a, al que está al lado de mí, ¿no? Porque yo estoy fuerte. Él es quien no lee tanto su Biblia como yo. Ella es quien no ora tanto como yo. Y a veces ponemos nuestros ojos en los que a nuestros ojos son los más espirituales. Pero el orgullo, debemos de tener mucho cuidado, porque el orgullo no nos deja ver nuestras vulnerabilidades. ¿Quién de aquí es vulnerable? Levante la mano. Todos. Buen comienzo. Dice aquí en Lucas 22, 33: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ay, sí, ajá. Ay, señor. ¿cuántas cosas no le has prometido al Señor? Yo no sé tú. ¿Cuántas cosas no le has cumplido al Señor? Es que a veces hablamos tan fácil. Estamos acostumbrados a hablar, hablar, hablar. Pero Jesús sabía cuál era la realidad. Jesús sabía, como en la historia de Moisés, ¿no? Cuando él quiso en la carne liberar al pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Mató a un egipcio, en su carne quiso hacer algo y lo empeoró todo. Bueno, Pedro también en su carne dijo, "Yo no te voy a faltar, Señor, yo voy a estar aquí." Y cuando Jesús le dijo, "En verdad quieren ser fortalecidos? Oren." Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Pedro no tuvo que ir a la cárcel, ahí mismo no hizo caso al Señor y qué fue lo que pasó? Terminó negándolo. Dice eh, la, la palabra de Dios aquí en Lucas 22:34. Jesús sabía la triste realidad de la debilidad humana. Okay. Dice: el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces que me conoces. Jesús sabe nuestra debilidad más que nadie, ¿sabes? Es más, yo me sorprendo tanta misericordia de Dios para con nosotros. Hace poco me mandaron una imagen que decía, estaba Jesús así agarrándose la cabeza, diciendo, ay, por estos cambié a mis dinosaurios. <laughs> y es que a veces somos tercos. Somos necios. Sabemos lo que nos hace mal y ahí vamos, ¿no? Como buey al matadero. Ahí vamos, sin entendimiento. Sabemos lo que dice la, la palabra de Dios, que si estamos en un fraude vamos a acabar mal, que si estamos ahí mensajeando con alguien que no tenemos que mensajear, que, que, que va a salir a la luz y que nuestro matrimonio va a ser destruido, que si tenemos una doble intención en nuestro corazón va a salir a lo público. Lo sabemos porque está escrito, pero aún así ahí vamos. Y Jesús sabe el alcance de nuestra debilidad. Jesús sabe tus luchas. Jesús estuvo ahí en aquel momento cuando le pediste perdón, ¿sabes? En aquel momento que Él te hizo una nueva criatura, pero también Él estuvo ahí aquellos días que tú lo has negado. Aquellos momentos en el que tú has hecho lo malo, te quiero decir algo, Él no se apartó. Porque Él prometió, he aquí estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no se apartó, Él se quedó ahí. Lo que pasa es que a veces nosotros dejamos ser sensibles. A, a las manifestaciones de Dios, al poder de Dios, no porque Él esté lejos. Dios no se aleja. Nosotros somos los que nos volvemos insensibles a su presencia. Nuestro corazón es el que se va endureciendo, pero el Señor está ahí a tu lado. El Señor no te ha abandonado. El Señor no se aparta. Entonces, tenemos que buscar entender que somos débiles. Tenemos que buscar entender que nuestras promesas pueden ser eh, promesas huecas si no están respaldadas con acciones qué vamos a hacer para no apartarnos tú quizá el día de hoy vas a decir no yo nunca me voy a apartar yo ya aprendí es que tú no sabes de dónde Dios me sacó yo ya no vuelvo para atrás bueno qué estás haciendo para no apartarte okay eh, falló Pedro miserablemente su fe fue vencida aunque pareciera que sí, no. ¿Y sabes por qué no? Porque Jesús estaba orando por él. Jesús mismo estaba intercediendo por él. Entonces eso fue lo que le ayudó a, a fortalecer su fe y a que él no terminara apartado. Juan 17.11 nos da una idea de cómo Jesús ora por nosotros. ¿Ok? Juan 17.11. Dice la Biblia. Piensa en Jesús orando por ti, ok. Dice: Ya no estoy en el mundo, mas estos sí están en el mundo, ok. De quién está hablando? De los creyentes. ¿De qué mundo está hablando? No del sistema eh, mundano, ¿no? no dice, ah, bueno, ellos son mundanos, no, está hablando de que nosotros seguimos aquí en vida. Dice: Yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Dice la palabra de Dios que una de las oraciones por Jesús es, guárdalos en tu nombre para que sean qué? Uno. El buscar la unidad, el buscar la pertenencia a una congregación, a una familia. Eso nos permite estar guardados de muchísimos ataques. Tú no tienes idea cuántas personas dentro de las congregaciones van buscando aquellas cosas que se ofrecen en una iglesia afuera. Van buscando aceptación, van buscando eh, establecer vínculos que no tienen que establecer. Entonces Jesús ora para que nosotros seamos guardados cuando nosotros eh, seamos uno como el Padre y como el Hijo son uno. Entonces, si tú quieres que tu fe permanezca firme, es muy importante que tú establezcas lazos con otros cristianos. Eso te va a ayudar muchísimo. ¿Con qué tipo de creyentes? Con creyentes que te ayudan a crecer, ¿ok? Siempre es importante tener personas cerca a, la, a las cuales correr, a las cuales pedirles ayuda. Siempre busca personas. Que eh, tú te muestres amigo para con ellos, para que en los tiempos difíciles también ellos puedan ser amigos para ti, ok. Esto es muy importante. ¿Cuántos de aquí tienen buenos amigos en la iglesia? A ver, levanten su mano, ok. Bueno, pues ahí hay varias personas que quizá todavía no han establecido estos vínculos. Es muy importante que busquen acercarse. ¿Y cómo nosotros conocemos a personas? Bueno, yo empecé a conocer a personas en el servicio. A medida que pasaba el tiempo, mientras más me involucraba en la congregación, yo veía que mis, mis relaciones mejoraban dentro de la iglesia. ¿okay? Si yo soy una persona que no saludo a nadie, ¿no? que vengo, me siento, me voy, ni me despido de nadie, ni nada, va a ser muy difícil que yo pueda tener relaciones significativas con más creyentes. ¿okay? El servicio eh, siempre es una oportunidad para que tú conozcas a otros creyentes, para que tú te acerques a las personas. entonces, eh, nosotros tenemos que buscar siempre buscar el estar unido con el cuerpo porque eso nos va a guardar. juan 1715 15, dice la biblia. no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra por medio de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros seamos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice la palabra, muchas cosas muy interesantes en estos versículos. Dice la Biblia que la verdad de la palabra de Dios nos va a santificar. Nos va a unir a otros creyentes. Dice la palabra de Dios que el tener relaciones dentro de la iglesia va a ser que nosotros demos buen testimonio de lo que es la iglesia a la gente que no conoce de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios va a manifestar su poder en nosotros cuando nosotros logremos ser uno. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a alcanzar la madurez o la perfección, que es lo que significa esta palabra. Cuando nosotros estemos en unidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es una iglesia? Una iglesia no es un Walmart que venimos por lo que queremos o por lo que necesitamos y nos vamos, no. Una iglesia debería de ser más como la casa de tu abuelita, en donde cuando llegues veas a tu familia, a, a tu tío, a tus primos, a tus hermanos. Y con esa emoción deberíamos de nosotros buscar relacionarnos, ¿ok? Hay personas que les va a costar más trabajo relacionarse, sí, en todas las familias los hay, ¿no? Ustedes son el Grinch de su familia o es alguien más. A ver, levante la mano quién es el Grinch de su familia, ¿ya ven? ¿Cómo los hay? Entonces hay mucha gente que le cuesta trabajo relacionarse. Ahora pregunta. Tú tienes algún primo de esos que no quiere hablar con nadie, que nunca te dice ninguna palabra y que porque quizá es de esa manera, tú llegas un momento y le dices, ¿tú no eres de esta familia? No. ¿Por qué? Por respeto a su padre, porque es de tu familia, por muchas cosas, ¿no? Porque eh, sabes que no todos tienen que ser igual. Bueno, lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia hay personas que no van a ser como nosotros, pero aún así debemos de entender que somos familia. Debemos de entender que nos hace bien estar con nuestra familia, que nos ayuda a nosotros a guardarnos del mal, que cuando nosotros estamos en familia, el poder de Dios se manifiesta de muchas maneras, ¿sabes? El poder de Dios se manifiesta dándonos amor hacia ellos, dándonos misericordia dándonos perdón también cuando nos ofenden, pero siempre para que esta unidad sea perfecta, el poder de Dios se, se, se manifiesta en cada una de nuestras vidas, ¿ok? La palabra de Dios dice en Juan 17:20, no ruego solamente por estos, por su iglesia, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos, ¿ok? Entonces dice la Biblia que nosotros vamos a llegar a creer en Jesús, ¿por qué? Por la palabra. De Dios a través de nuestros hermanos que alguna vez creyeron. Qué hermoso. Ha sido una cadena desde nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros tiempos de amor, donde hubo alguien que le mostró amor a otra persona compartiéndole la palabra de Dios, pasó el mensaje. Estaban rejeos, así como tú estabas rejeo cuando te compartieron. Pero así lleva más de dos mil años de rejeos transformados por el poder de la palabra de Dios y el mensaje no para. Qué increíble es esto. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra. A mí lo que me encanta de esto es que como Pedro necesitó de las oraciones de nuestro Señor Jesús para que Él no terminara apartado, dice la Biblia que Jesús está orando por nosotros. Está orando para que permanezcamos está orando para que no nos falte la fe. está orando para que el poder de dios se manifieste en nosotros y nos da la guía. dicen permanezcan en mi palabra y también permanezcan en unidad. cuántos de aquí permanecen en la palabra de dios? no levanten la mano pero. espero que todos tengamos un devocional bíblico todos los días. por qué? a ver, a ver, por qué todos los días es que ya no estamos bajo la ley? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es cierto, no tenemos que hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Pero si no cuidamos nuestro corazón, nuestro corazón se va a endurecer. Es como se nos es dada una plantita. Una plantita le tienes que echar agua, si no, se va a morir. ¿A cuántos se les han muerto plantas? A todos, ¿no? ¿Todo por qué? Porque no las cuidamos. Y a veces así está nuestra fe. Mira. La otra vez eh, le regalé a mi, a mi esposa una planta así bien bonita, grande y, y de repente, creo nos fuimos de vacaciones, regresamos La planta ya estaba muerta, ya se veía así nada más el tronquito Ya no tenía nada de flores, dije Ah mi amor, yo pues, luego te compro otra Y dice, no mi amor, es que tú me la regalaste Y yo, ah bueno, y ya la puso en el sol Le empezó a echar agua, la empezó a cuidar y aquella rama que ya parecía que no tenía vida recibió un poco de amor y ¿sabes qué pasó? Otra vez floreció. Fue increíble. ¿Cuántos no necesitan ese poco de amor de otro creyente de vez en cuando? Mira, yo he visto hermanos que ya están en sus últimas y un mensaje, oye, no te he visto. Ay, pastor, no creí ni siquiera que usted supiera que iba a la congregación. O un saludo. O una bendición. Siempre es importante lo que nosotros podamos hacer por otros. ¿Ok? Entonces Jesús está orando por nosotros. Esta es una verdad maravillosa. Esta es una verdad que nos va a ayudar mucho. Hebreos capítulo 7, verso 25. ¿Ok? Dice la palabra de Dios. Eh, ¿Qué es lo que hace nuestro sacerdote Jesús por nosotros? Dice, por lo cual puede tam también salvar perpetuamente a los que a él se, por él se acercan a Dios, ¿ok? Entonces Jesús tiene el poder para salvar perpetuamente, ¿ok? Para guardarnos de todo mal durante toda la vida, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos un Jesús que está intercediendo por nosotros. Esto es lo que está haciendo Jesús ahorita por nosotros. Jesús está siendo morada por nosotros en los cielos y Jesús está intercediendo por ti. Ok, y esto es algo maravilloso. Hay cosas que nos pueden apartar de nuestra fe. Una de ellas es tener falsas expectativas. Ok, si tú tienes falsas expectativas y te acercas al Señor con motivos equivocados puede ser que cuando tú no recibas lo que te prometieron te termines alejando. ok por ejemplo una falsa expectativa que quizá nosotros tenemos vengo a la iglesia y entonces en automático sin importar lo que haga mi familia mi familia va a sentir muchísimo amor en sus corazones y nos vamos a amar y vamos a hacer la familia más bella y hermosa. Una falsa expectativa. Me encantaría que así fuera. Pero, ¿sabes algo? Dios nos da la capacidad como creyentes de empezar a amar a personas, aún dentro de nuestra familia, que en un principio no nos lo van a agradecer, que en un principio no van a reaccionar de la misma manera. Si nosotros queremos una familia en donde se, se vea manifiesto el poder de Dios, no es que de, de un día para otro van a amanecer todos con mucho amor y abrazándose y ay, cantando salmos ¿no? en el carro. Un día estaban cantando este, Maluma y el otro día todos cantando ahí este, eh, Marcos Witt. ¿no? no, no funciona así. Jesús nos da la oportunidad de, en medio de las imperfecciones, empezar a amar a nuestros familiares. Y ellos van a empezar a ver el amor de Dios a través de nosotros. Y es todo un proceso en el cual Dios en, algunos, en algunas situaciones eh, tarda eh, un mes y ya nuestra familia empieza a conocer del Señor. Hay otras que tardan años. Yo he visto familias que 40 años y nunca quisieron saber nada del Señor. Y después del tiempo, eh, varios de ellos vinieron a los pies de Cristo. Hay familias que no todas vienen a los pies del Señor. Hay personas que se les comparte y ellos endurecen su corazón y ellos este, le dan la espalda al Señor. Entonces debemos de tener mucho cuidado con las falsas expectativas. Vengo a Cristo, ¿por qué? Porque estoy mal económicamente y me dijeron que si yo venía al Señor todos mis problemas se iban a arreglar. No sé de qué Dios te hayan predicado. Pero el apóstol Pablo, el apóstol Pablo decía: He aprendido a vivir en abundancia y en escasez. ¿La escasez es parte de la vida cristiana? Sí. Es más, creo que es una parte muy necesaria de la vida cristiana. Porque en ese tiempo. Dios se manifiesta de maneras como a lo mejor nunca antes lo habíamos visto. Yo te puedo decir que mis tiempos más duros de escasez fue en la fe. Fue cuando empecé a creer, en ese momento se empezaron a cerrar un montón de puertas y entonces empezaron a pasar un montón de cosas y, y, y yo me empecé a confundir cómo, si me estoy acercando a Dios, ¿qué no se supone que me tendría que ir mejor? Con lo que yo no sabía. Es que Dios estaba eh, moldeando a un niño chillón y berrinchudo en un hombre, y entonces fue hasta el momento en que aprendí como Job, ¿no? Darle gracias en las buenas, en las malas, al Señor da, al Señor quita, que Dios nuevamente empezó a bendecir. Entonces, las falsas expectativas son terribles, ¿ok? Tú puedes tener expectativas en las promesas de Dios, sí, puedes tenerlas, ¿ok? pero crearnos falsas expectativas de cosas que nosotros queremos es muy malo. De hecho, a nosotros se nos enseñó a orar. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro de memoria? A ver, cuántos, cuántos traen ahí la marca. Ah, ¿no es cierto? No, pues casi todos orábamos, ¿no? El Padre Nuestro. Fíjate, lo decíamos tanto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Qué sigue? Ya, 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 ya. hágase qué. muy bien qué se tiene que hacer no la tuya jesús nos enseñó a orar y seguimos ahí qué es lo esto qué es lo más así no me gusta que no se supone que jesús nos enseñó a orar hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo ¿Cómo será la voluntad de Dios en el cielo? ¿Te imaginas a los ángeles ahí quejándose? Ay, Jesús, ¿por qué nos pusiste vestimentas blancas? A mí me gustan más doradas. ¿No? ¿O un arcángel queriendo ser querubín? No. Yo creo que tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Es cierto que nosotros siempre podemos esforzarnos y Dios en su palabra nos enseña cómo planificar para tener vidas de bendición, pero nosotros deja, debemos de dejar de ser perrinchudos. ¿ok? Eh, otra cosa por la cual muchos se desaniman en la fe. Conoces a un creyente que te das cuenta que no es creyente, sino que es como un ángel. Pero del diablo. ¿Cuántos han conocido a esos hermanos? Levanten sus manos. ¿Cuántos lo tienen a un lado? Levanten. No, no es cierto. Todos voltean así, todos nerviosos. No, mira. Siempre va a haber personas que no son de la fe. ¿Ok? Pero el que tú te apartes a causa de una persona que no es de la fe solamente evidencia una cosa. Tú te acercaste con un motivo equivocado. Nosotros nos vamos a encontrar con personas que nos van a lastimar, ¿sabes? Aún líderes quizá que te van a lastimar. Espero nunca haberlo hecho, pero si sí, perdóname. Nos vamos a encontrar con gente que a lo mejor no cumplió nuestras expectativas. ¿Cuántas veces me he visto? ¡Ay, traen a la parejita! Y es que él sí es cristiano, mamá. Y ni trabaja, ni se esfuerza, sigue eh, peor de mano larga que los que no eran cristianos. Y dice, no, pues para qué un cristiano? Ya mejor me voy al mundo. Uy, muy buena solución no, esa no es una buena solución. la buena solución es que tú guardes tu corazón y que sepas que dentro de la iglesia va a haber lobos disfrazados de qué? de ovejas. van a aparecer ovejas. van a cantar alabanzas como ovejas. Be, be, be. algunas hasta van a chillar como ovejas. pero no son ovejas. porque en lo secreto hacen algo son lobos o lobitas hay entre nosotros la biblia nos da una recomendación hebreos capítulo 12 verso 15 dice mirad bien que alguno no se mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados ¿Cuántas personas no nos hemos encontrado diciendo es que los cristianos son bien hipócritas? Y es que yo conocía a un cristiano que era así, que era así, que era así y acusá. Y le echan la culpa del por qué han abandonado la fe. Mm. Si yo te contara todo lo que yo me he encontrado, te tropezarías. <laughs> si nosotros, como pastores, te contáramos todo lo que hemos visto, te tropezarías. Pero entendemos que dentro de la vid hay personas infiltradas. Ahora tenemos una promesa, y esta es una promesa que a mí me gusta, en el Salmo 1, una promesa de la cual me he agarrado, que dice la palabra de Dios, que no perseverarán los injustos en la congregación de los santos. Mira, Dios no nos asegura que las personas malas no van a venir o no se van a congregar. Pero sí hay una promesa de que no van a durar. ¿ok? Entonces debemos de tener mucho cuidado de no contaminarnos y no decir, ah, bueno, por, por, por esa persona yo no voy, es que me cae gorda, es que me vio feo, es que los edecanes de ahí no tienen amor, es que la seguridad de ahí no, no dice las cosas en amor, es que los pastores son esto y son el otro. Mira. Si tú tienes una falsa expectativa y crees que esto va a ser Walt Disney, sabes que en Walt Disney todo el mundo está así, sonriendo y te dan la Si no los corren, ¿no? Y, y, y todas las personas tienen que crear una atmósfera de felicidad. Aquí, esto es un hospital. Yo a veces estoy sonriendo, ¿sabes? A veces estoy quebrantado. A veces aprovecho los tiempos de alabanza para yo también quererme apartar de todo y, y meterme porque yo también necesito sanidad. Yo también soy oveja. A veces me encantaría siempre estar con todo mundo como estoy con mis amigos, pero, pero somos personas que tienen diferentes luchas y debemos de entenderlo, ¿ok? Somos familia, entonces en vez de juzgar como familia a quien no hace lo que nosotros queremos, debemos de buscar este, eh, ser de bendición, ok. Entonces, cuidado con una raíz de amargura, porque eso puede hacer que tú no per eh, perseveres, ok. Cuando ya te cae gordo a alguien, ya valiste. ¿Por qué? Porque en tu corazón se empieza a endurecer. ¿Qué es lo que yo hago cuando me cae gordo alguien? Me acerco a esa persona. Si yo me he acercado a ti, ya sabes por qué es. No, no es cierto, no generalmente. <laughs> me ha pasado. Oye, alguien me empieza a ver mal. Mm, con cara de Fuchi. Hola, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Seguro? Porque te veo así como que me ves medio raro. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya como que se dan cuenta. Oye, pero yo vi como que me decías así cosas feas. A ver, dime, ¿todo bien? Ah, pastor, le voy a decir, la otra vez vi que me estaba viendo feo, con quién estaba hablando mal de mí, a quién le estaba contando mi vida. Mira, yo tengo una habilidad, capacidad dada por Dios, o deficiencia, según como lo quieras tomar. Tengo muy mala memoria. Si quieres una buena consejería y que nadie se acuerde en una semana, ven conmigo. A veces cuando estoy dándole seguimiento a una consejería eh, y a ver, este me dice, ¿Sí me acu "¿Se acuerda de que le dije de mi cuñada y de mi hermano y de quién sabe qué tanto?" Y yo, "A poco ya habíamos tenido una consejería? Sí, llevamos un año en consejería." Ah. No les pido que me recuerden un poco y este pero no sé por qué me estoy aquí balconeando, no tenía nada que ver. Ah, sí. Pero tenemos que cuidar que nuestros corazones no tengan enojo con nadie, ¿sabes? Acércate a esa persona. Si ves a alguien que te ve feo, acércate. Oye, todo bien. Oye, hay que orar. Mira, entre hermanos no puede haber eso. Entre, entre servidores no puede haber eso. Ay, es que me, me ven feo los de allá. Y es que este ministerio no se lleva con ese ministerio. ¿Sabes qué? Si empiezan así no van a durar. Quien guarde raíz de amargura en su corazón no va a durar. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy importante. Otra cosa que nos va a ayudar, obviamente, es leer la Biblia. Dice, así que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, Romano 10, 17. ¿Ok? La palabra de Dios, híjole, ¿cómo la necesitamos? Como el agua. Como el agua para que no nos sequemos espiritualmente. Yo me empiezo a secar espiritualmente. ¿Yo sabes qué hago? Me encierro a leer la Biblia. Y hasta que... Otra vez mi corazón no lata por el Señor, no me salgo de ahí, porque yo sé lo peligroso que es salirme de un cuarto sin que mi corazón lata por el Señor. Alguna vez hace mucho tiempo me pasó que me fui de vacaciones y bueno, eran vacaciones y me tomé mis vacaciones espirituales también, no me llevé mi Biblia. Entonces ahí iba, en mi caminito, Luis Miguel, a mí me encantaba Luis Miguel, ahí todo el caminito, nada de alabanzas, ¿no? Llegaba y ahí me tenías cantando, de pronto, Flash, y yo ahí cantando, mi esposa así viéndome, ¿qué le pasa? ¿no? Sí le he dedicado algunas de Luis Miguel, pero esa vez dije, voy a agarrar mi, mi, mi ay, sí, como si me hubiera ido tanto de vacaciones, mi semana de mundano. No lo pensé, pero lo hice. No llevé mi Biblia, no la abrí durante una semana y no tienes ni idea, esta cosa se convirtió en una máquina de maldad. Y así na nadie se enteraba, yo ahí con la familia como si nada, escuchando, pero aquí yo me empezaba a dar cuenta que ya estaba creciendo. ¿Quieren saber qué estaba pensando? No sean chismosos. ¿eh? Bien, la hermana pasó la prueba. La verdad sí querían, pero dijeron que no. Entonces, todos necesitamos Biblia. Desde ahí, cada vez que salgo de vacaciones, mi Biblia. Me invitan a predicar a un lugar, mi Biblia. He aprendido que siempre tengo que tener mi Biblia, en todo momento y en todo lugar. Y por último, algo que nos va a guardar, la oración. Si tú no oras, eres muy propenso a no terminar la carrera de la fe. Escucha muy bien. De no terminar apasionado por el Señor. ¿Cuántos han conocido a cristianos así, que son cristianos, que quizá hacen cosas por la iglesia, pero que ya no hay pasión en el corazón? Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Somos débiles. El conocimiento no me va a librar de mi debilidad, la oración sí. Y es que cuando yo oro, me estoy acercando al poder de Dios y hemos visto a un inicio que lo que me va a guardar es el poder de Dios. Cuando yo dejo de orar, voy en mis fuerzas. Y ay de ti, si te atreves a llamarte a ser cristiano y vivir en tus fuerzas, porque no te imaginas las zarandeadas tan fuertes que te va a poner el enemigo. Si no aprendes a orar y a depender de Dios y eres en verdad un creyente genuino, te va a costar mucho sufrimiento el llegar a orar y sí lo vas a aprender pero hay personas que no son creyentes verdaderos y simplemente la falta de oración o de comunión con Dios hacen que ellos se terminen apartando entonces un no creyente no puede orar así así de sencillo quienes oran los creyentes un no creyente para qué ora si no cree que Dios se puede manifestar uno creyente dice, yo en mis fuerzas lo hago. Uno creyente es como Pedro, ¿no? No, Señor, yo aunque dé mi vida por ti, yo no te voy a dejar, aunque me vaya a la cárcel, lo que sea necesario. Jesús le dijo, ora. Y no lo hizo. Quiso enfrentarse en su fe, en sus fuerzas, y acabó siendo avergonzado. Entonces, mira, yo me encantaría... Irme con ustedes una semana y decirles, a ver, vengan, saquen sus Biblias todos, vamos a leer, a ver, vamos a orar, a ver el papá, ¿por qué no oras? ¿Por qué nunca oras? Vente, ya aprende a orar con tu familia. Sí. Vamos a orar todos juntos, ¿no? Me encantaría hacer eso con todos, hacer devocionales, sentarme, pero bueno, yo también tengo mi familia que cuidar. Y no por estar cuidando a unos voy a descuidar a otros. De hecho, a mí mis estudios de hombres y eso los acabo generalmente un poco a, a, a las nueve y no más allá porque mi familia me espera despierta para hacer esto. La oración es lo más importante para mis hijos ahora se ha convertido. Una vez aprendieron una lección, no oramos. Y gracias a Dios lo que pasó, todos tuvieron pesadillas. Desde ahí mis hijos. Papá, papá, pa, vamos a orar y oras para que no tengamos pesadillas. Gracias a Dios por eso. Pero fíjate, cuando nosotros no oramos, es enfrentarnos en nuestras fuerzas y en nuestra carne a vencer lo que solamente se puede vencer en las fuerzas de Dios y en el poder de Dios. Si tú no oras, no vas a recibir oraciones contestadas porque no estás orando. No vas a vivir en el poder de Dios, te vas a terminar apartando y te vas a enfrentar en tus fuerzas ante todas las cosas que se pongan delante de ti. Entonces, lo mejor que podemos hacer como familia que es orar. Si una cosa tienes que insistir, si vives con otros creyentes, vamos a orar. Si empiezan con sus cosas de yo oro cuando nadie me ve, ahí sí, ajá. ¿Cuántos usan la vieja confiable, no? No, sí, en verdad. Cuando nadie me ve, yo es cuando oro porque, mira, ten tus tiempos de oración privada. Pero si somos papás, nuestra oración nunca tiene que ser privada. Nuestros hijos tienen que ser testigos que oramos por ellos, que les bendecimos. Si somos esposos, nuestras esposas tienen que ser testigas que oramos por ellas. Y viceversa, ¿no? Ay, sí estoy orando por ti, mi amor. Ora por él, que se escuche. No es que no sé cómo hablar, me da pena. Pues porque no pasas tiempo en oración. Aprende, ¿no? Así como, como los bebés. Gugu, tata, si quieres. Pero que te escuche, que estás orando por, 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 por él. No tienes idea cuánto a mí me fortalece que mi esposa ore por mí. Es algo que yo constantemente, cuando ya estoy eh, quebrado, es cuando le digo a mis personas cercanas, por favor, necesito tu oración, porque yo creo en el poder de la oración. Vamos a orar, por favor, y vamos a darle gracias al Señor por esta clase, y, y vamos a pedirle al Señor, cada uno de nosotros, que, que no terminemos apartados en nuestra fe. Todos con sus ojos cerrados, por favor, vamos a orar. Señor, mi Dios, el día de hoy nos acercamos a ti, mi Señor. La verdad, en, en temor, Padre, de no querer terminar de una manera en donde quizá el día de hoy no pensamos que vamos a terminar. Señor mi Dios, hemos entendido la necesidad que hay de acercarnos con más creyentes. Hemos entendido la necesidad que hay de permanecer en tu palabra. Hemos entendido la necesidad que tenemos de la oración y que no solamente son cosas que nosotros tengamos que hacer para ganarnos tu favor, mi Señor, sino que es realmente aquella comunión la que nos va a ayudar, mi Señor, a permanecer en los tiempos difíciles. Señor, mi Dios, quizá el día de hoy no tengo luchas tan fuertes, Padre, y por eso quizá no oro tanto como aquel día cuando algún familiar estaba enfermo o a punto de morir, que en verdad sí oraba, mi Señor. No permitas, Padre. Que, que, que necesite tiempos malos para que aprenda a orar, mi Señor. Permítenos orar ahora para que cuando vengan esos tiempos malos actuemos en sabiduría, actuemos en el poder de Dios, mi Señor, y que nosotros podamos mostrarle a los demás, mi Señor, a través de nuestra fe y de nuestra confianza en ti, que tú eres real, mi Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que no acabemos apartados, mi Señor, que la semilla que tú siembras el día de hoy cree en nosotros hambre. Hambre por buscar más de ti, mi Señor. Hambre por confiar más en ti. Hambre, mi Señor, para el día de hoy poner cimientos para que cuando vengan los días difíciles no nos apartemos, como hay muchos que se apartan. Tantas gracias te damos, mi Señor, por este tiempo, por esta palabra, mi Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.